Las buenas relaciones entre España e Indonesia desde la llegada de la democracia a esta república asiática, tras su crisis económica y política, han abierto nuevos caminos para conocer un país emergente con gran proyección de futuro, convirtiendo el mercado indonesio en uno de los más interesantes y de mayor potencial a nivel mundial. No es corto el camino para llegar, y medios a nuestro alcance los tenemos, pues varias compañías vuelan a Yakarta desde Madrid, con escalas en Dubái, en Emiratos Árabes o en Doha, en Qatar. Sumando las horas, podemos asegurar que 20 horas no es nada si tenemos deseos de conocer nuevos mundos. Un nuevo panorama se divisa al llegar al aeropuerto de Sukarno, en Yakarta, y recibir el impacto de sus fuertes temperaturas y el contraste de sus edificaciones. Más de 20 millones de personas viven en esta ciudad con modernos rascacielos y autopistas que la cruzan de sur a norte, contrastando con sus casas de bambú y sus pintorescos canales, monumentos faraónicos y miles de pequeños negocios compitiendo con las grandes franquicias mundiales. Anochece sobre las 5 de la tarde y las luces de la ciudad cambian el semblante con los iluminados rascacielos de esta gran metrópoli que no cesa de crecer y que ostenta la capitalidad del país y es el centro de los negocios y el comercio. La primera tentación es descubrir su cocina tradicional y variada, compuesta por más de una docena de platos distintos bajo el nombre de Rixtafel, procedentes de 26 provincias en el restaurante típico Raya Kurin o en el mítico café Batavia. Descansar en un modesto hostal o en el lujoso Sheraton. La ciudad lo tiene todo. Abandonamos la ciudad muy temprano para volar hasta las Islas Célebes o Sulawesi, elegida entre las 1000 que tiene el país por motivos que irán descubriendo a lo largo de este reportaje. Antropólogos, biólogos y ornitólogos coinciden en considerar Sulawesi una de las islas más fascinantes del mundo. Es la isla más grande de Wallacea, la zona de intersección entre las dos grandes regiones geológicas de Asia. En ella se han desarrollado una gran flora, fauna y formas culturales únicas. Entre las montañas y los fértiles valles del centro de Sulawesi se encuentran muchas de las etnias más conocidas de todo el archipiélago indonesio. Pero probablemente la más famosa e interesante es la de los Toraja. 2 horas de vuelo para llegar a la capital de Makassar, al sur de la isla, e iniciar nuestro largo recorrido por la carretera de Trans-Sulawesi hacia la región de los Toraja. Y 7 horas de furgoneta para cubrir 300 kilómetros, que es la distancia que nos separa del aeropuerto. La región de los Toraja es fascinante por su paisaje, su cultura y su religión, de las que destacan sus increíbles ceremonias funerarias, la forma de sus casas y las fiestas Rambusolo y Rambutuka. Kilómetro a kilómetro, el trayecto nos enseña su forma de vivir y trabajar. Grandes campos de arroz, piscifactorías junto a la playa, arboledas de frutales y palmerales y terrazas escalonadas para la cosecha del cereal. Las viviendas de los Torayas están abiertas y una vez que te desprendes de tu calzado podrás convivir con ellos y degustar un té entre familiares y amigos cercanos e incluso acariciar a los búfalos, el animal más preciado y casi idolatrado. Hay muchas opciones para pasar la noche en la ciudad de Rantepao, punto clave para conocer la cultura y la historia Toraja. Pero entre palmerales y casas barco surge el Hotel Heritage, como una visión en el paisaje. Lujo, comodidad, tradición, cocina variada y precios moderados. Un lujo en la selva. En esta región viven unas 300.000 personas de la etnia Toraja. Sus originales viviendas en forma de barco en toda la región de Tona Toraja se remontan a los tiempos míticos de la llegada de los Toraja y de los marineros bugineses al archipiélago.
Las matanzas de cerdos y búfalos están unidas a sus tradiciones y es fácil presenciar en los pueblos, junto a las casas barco levantadas sobre pilares, la preparación de la comida para una boda o un entierro. En los mercados al aire libre, ganado, pescado, especies, frutas, ropa, calzado, perfumes, menajes y cientos de utensilios para diversos usos. Es curioso observar cómo entre la multitud aparecen personas con un gallo entre las manos. Y es que una pelea y una apuesta pueden surgir en cualquier momento para ganar unas rupias. Este pueblo no teme a la muerte. La vida de los Toraya está marcada por numerosos rituales. Después de la muerte, el cuerpo es lavado, vestido con trajes ceremoniales y sentado en una silla. El difunto permanece en esta posición muchos días, hasta que se reúnen en el hogar parientes y conocidos. Una señora que murió hace 4 meses. Tenía 90 años y tiene 7 como tratanietas. Mientras está expuesto, se le considera enfermo. Solo después del inicio del rito fúnebre será considerado realmente muerto. Antes que haga celebración de ceremonia funeraria, estuviera una familia estaba enferma. Y ahora procesión de ceremonia funeraria para salir del mundo y a otro mundo de encarnación. La ceremonia durará varios días. Y una vez finalizada, el féretro será introducido en las rocas sagradas junto a sus antepasados. Pero antes de que eso ocurra, la familia debe de construir una ciudad con viviendas de madera, sacrificar un buen número de búfalos y cerdos y agasajar a más de 2.000 personas. Búfalos han matado ya 2 y queda 8 que antes hablé con ya la familia y la familia me contestó que mañana van a matar 8 más búfalos y eso ya ha hecho a decir ya y procesión de rito, ceremonia funeraria a reunir de búfalo. Eso es los búfalos que esperanza especial, bendición de Dios a la familia y después hay que alabar, volverlo a Dios otra vez. Suele ocurrir que la familia del difunto se arruine y tendrán que pasar varias generaciones hasta que la deuda de la celebración quede saldada. Para pagar la ceremonia han tenido que vender sus propiedades y pedir dinero prestado. Pero hay que impresionar a los dioses y si el muerto queda satisfecho, la familia tendrá asegurado el cielo. Dicen las tradiciones que tienen que pasar al menos 3 meses desde la muerte del difunto para la celebración del funeral. ¿Y qué hacen con el muerto? Durante ese tiempo, vive en la casa conservado mediante inyecciones con fórmulas secretas, elaboradas con vinagre, flores y hierbas especiales. Y aunque parezca mentira, hay muertos que se han mantenido en estas condiciones 20 años, hasta que la familia ha conseguido reunir el dinero para el entierro. Pero no acaban aquí las excepciones. Mientras se preparan los funerales, un carpintero realiza una escultura del difunto. Esta figura se denomina Tau Tau y es un símbolo de la cultura toraya. Suelen ser de tamaño natural y con cierta semejanza con el muerto. Será la comunidad la que pagará este trabajo de carpintería como agradecimiento a la generosidad del fallecido. En los cortados de piedra que abundan en la región, decenas de estas figuras velan por los espíritus. Incluso las tallas se visten y adornan con ropas y joyas que pertenecieron al muerto. Hasta la peluca se realiza con su auténtico cabello. Estamos en el pueblo, se llama Lemo. Es muy conocido este enterramiento de tierra toraya. Es el enterramiento de los nobles donde se ve estatuas representantes de clase alta, de comunidades en tierra toraya. Cada tumba hay 2 metros cuadrados. Y de espacio dentro, entonces caben a lo menos más de 10 personas, a decir, una familia entera. Sí, entonces esa tumba de familia grande, cuando está llena, al final
otra generación y van a empezar a picar roca, se llama tumba sin humo, casa sin humo, tumba de piedra. El búfalo es símbolo de riqueza y poder. Su sacrificio sirve para impresionar a los vivos que durante 3 días han participado en los ritos, comiendo, bebiendo, cantando y danzando. Y para vivir felizmente y ser respetado en el paraíso, el viaje al cielo o puya requiere de un animal fuerte para traspasar el infinito. Se ve ya al fondo que es, hay enterramiento en pared de la montaña y alta. Eso es muy difícil a llegar ahí. Cuando el muerto llega arriba y hay que atarlo y bajarlo, sí, enterrarlo dentro de la cueva. Especial enterramiento ya de los nobles, aquí en el pueblo se llama Londa. Hace 35 años, los niños fallecidos antes de que estrenaran dentición se les enterraba dentro del tronco de un árbol para que el alma viajara al cielo a través del tronco y se reencarnaran y siguieran gozando de la vida y la naturaleza. Antiguamente la vida era primitiva, entonces murieron muchas bebés y eso se enterraban en árbol de la vida porque con mucha esperanza la alma de bebé crezca como el árbol, especial árbol que tiene savia blanca, como estuviera leche de madre. Pero eso es especial bebé puro, a decir, cuando recién nacido y muere. Pues aquí más o menos 100 de bebé ya se enterraron. Pues hay muchos agujeros, se ve agujeros donde se enterraron bebé y se tapan con fibras de palmera para que el cuerpo de bebé y con la alma crezca como el árbol y se enterran bien con fibra y clavija de tronco de palmera. Hoy esta costumbre se ha eliminado y el tratamiento que se les da a los niños fallecidos es igual que a los mayores. Todos estos actos los preparan y los ofrecen los Toraya de forma acogedora y generosa y reciben con cariño a cualquier persona que quiera asistir a la despedida. Así es este pueblo que vive en las Célebes y que son una de las etnias más antiguas de Indonesia, que por tradición rinden una veneración de tipo animista a los difuntos. Hemos vivido esta experiencia por las tierras altas de Sulawesi, una isla con forma de orquídea en el sudeste asiático. Entre arrozales listos para trabajar, hemos sido uno más entre ellos y hemos visto muy de cerca cómo su vida gira en torno a la muerte. Dejamos la isla con la sensación de querer vivir más el presente, de disfrutar plenamente lo que el destino nos mande, de poder contar lo que vemos y, en la medida que podamos, de olvidarnos del futuro. Debe de ser verdad que el viaje y la vida son una misma cosa. Siempre tienen un principio y un final.